El Congreso Medellín Health City forma parte de toda la estrategia del clúster del mismo nombre. Ese enfoque de centrado a la persona hace referencia a que en respuesta a las tendencias, a los desafíos de la industria de la salud en el país y en el mundo, entendemos que el nuevo foco de atención debe ser la posibilidad de que las personas tengan una participación muy activa en todas las actividades que tienen que ver con su salud. Este año, que es la edición número 11 de nuestro congreso, vamos a tener la posibilidad de desarrollar un muy interesante programa académico para compartir con el auditorio cómo la industria se está preparando para este reto. Dos, es un espacio de relacionamiento donde los distintos actores sectoriales tienen un espacio de encuentro, de discusión, de compartir aprendizajes. Y vamos a tener complementario a ese programa académico talleres especializados. Lo primero es alrededor del enfoque, la necesidad de que hoy los sistemas de salud se organizan como redes de prestación de servicios en donde no solamente se resuelven problemas de salud, es decir, condiciones de enfermedad, sino que además se integra toda la cadena en lo que se llama el continuo de la salud, la prevención, la atención propiamente dicha y la rehabilitación. De ahí que vamos a tener expositores nacionales e internacionales compartiendo experiencias alrededor de estos temas, como por ejemplo, qué está haciendo una firma como IBM para integrar la información que se genera de los condicionantes sociales, que es como se llama en salud, de los sistemas de prestación de servicios para poder entender mejor cómo abordar el paciente y cómo darle una respuesta que de manera integrada corresponda a las condiciones particulares de cada uno. Por el enfoque del Congreso, este es un espacio al que están invitados directores generales, directores médicos, responsables de área de planeación comercial, sistemas de gestión de calidad, pero por supuesto será de interés para los que manejan las áreas de tecnologías de información y en general a todas las personas donde los temas de tendencias, retos, respuestas sectoriales y tecnologías de apoyo les resulten de su interés.